¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este Rallyar TV. Esta es la versión TV, no es la transmisión de los domingos del rally, esta es la versión TV, en donde nos permitimos jugar un ratito, nos permitimos conocer, nos permitimos hacer entrevistas, charlar, divertirnos un rato con protagonistas. Veníamos, como decíamos la semana pasada, en el programa anterior, mejor dicho, no la semana pasada, sino ya hace un poco más, pasa muy rápido el tiempo en esto, de un programa internacional en donde tuvimos a uno de nuestros pilotos chilenos y a otro desde Argentina. Hoy seguimos internacionales, no nos movemos mucho de tener a alguien argentino, pero sí que nos está representando en el exterior y no precisamente en nuestro juego, no precisamente en el mundo virtual, sino en el mundo real. Y vamos a tratar de exprimirlo como hacemos con todos los pilotos que tienen la experiencia, tienen la suerte que no tenemos nosotros de poder estar arriba de un auto real, lo tenemos que hacer en el mundo virtual, nos divierte muchísimo, pero no, evidentemente no es lo mismo, así que nos vamos a dar ese lujo. Voy a saludar primero a mis compañeros habituales desde Bariloche, al señor, lo veo en remerita, sé que en estos días en Bariloche no estaba para estar en remera en la calle, ni mucho menos, pero lo veo en remera, debe tener un buen sistema de calefacción en su casa. A Facu Covarrubias, Facu, ¿cómo estás? Hola Agus, hola Carlos y hola Gonza. Sí, así es, estamos en remerita, pero afuera un metro de nieve tenemos. Así bien. Que como, sí, está bastante, bastante helado y tenemos un clima bastante complicado durante todo el fin de semana. Bien, nuestro invitado, ya lo saludaste un poco, le voy a saludar primero a Carlos antes de que le demos paso a él. En su tierra natal, y literalmente en su tierra colorada natal, de nieve no debe haber ni noticias, ¿no? Pero voy a saludar a Carlos. Carlos está en una zona más neutral. Carlos, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Hoy con una figura muy linda, va a ser una muy linda nota. Y nada, vamos con el invitado. Sí, lo dejo a Facu, que tiene ahí su notebook con los apuntes para presentar a nuestro invitado del día de hoy. Así es, gracias Agus. Bueno, nos complace saludar a Gonzalo Weiss, es un piloto que oriundo de la República Argentina, del norte de Misiones, ¿no es así, Gonzalo? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Carlos, Facu, Agustín, ¿cómo están? Así es, de la Tierra Colorada. La Tierra Colorada. En contrapunto conmigo, que estamos en el sur con mucha nieve. Oh, allá creo que están con calor ahora. No llega el invierno por Misiones, pero bueno. Bien, un piloto que, como lo mencionó Agustín en el inicio, es argentino, pero nos está representando en el exterior, para ser más preciso, en España, con un Clio. Y bueno, y ahora es donde comenzamos a explayarnos y hacerles todas las preguntas que queremos hacer y que inclusive estuvimos haciendo antes de comenzar esta nota. Sí. Bueno, no, para empezar, contanos un poco cuál es tu presente. Vemos ahí de fondo el Clio. Contanos un poco de digamos, ¿qué estás corriendo ahora? Sabemos que es una categoría de solamente Clio, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, nada, contanos ahí cómo te está yendo con esta experiencia. Bueno, a ver, la intención de este año es hacer la Copa Clio, es una copa de promoción que se hace, hay varias en alrededor del mundo. Esta es la española porque, bueno, yo al tener de coach a José Suárez y demás, vieron como indicado comenzar en España, también junto al equipo que hoy me tiene un poco acá cuidando y demás, que es el equipo de Amor Vidal. Hemos decidido, bueno, comenzar por la Copa Clio, que era también acorde al presupuesto que contábamos o a lo que pensábamos que podíamos contar. Tuve mi primer rally, que es realmente complicado, son seis rallies sobre asfalto, que por ahí eso es una de las cosas más complicadas, por así decirlo, porque no había corrido nunca en asfalto ni nada. Pero bueno, la intención es poder continuar, ¿no? Hoy realmente la situación es complicada en cuanto al presupuesto. Yo corro únicamente con apoyos de patrocinadores y demás, y ahora con esta situación está todo muy complicado. El próximo rally es el 6 de agosto, pero a día de hoy no tengo la confirmación de estar, ¿no? Pero bueno, las ganas están, el trabajo está, yo sigo trabajando como que voy a correr, ¿no? Y,
y con mucha fe y golpeando puertas a ver si se abre alguna, ¿no? La intención es este año poder terminar lo que es la Copa Clio. Si teníamos un mejor panorama de presupuesto, la intención era poder hacer algunas de tierra también, porque tenemos la beca española que se corre con los mismos autos y tiene unos premios que son buenos para poder seguir el año que viene. Y a principio de año no dejaban competir a pilotos, o sea, dejaban competir, pero no podíamos optar por el premio a pilotos extranjeros. Hubo un cambio este año que nosotros no lo sabíamos y sí que podemos. Así que, bueno, una lástima no haber planteado hacer también 4 rallies más que en tierra y pelear por la beca, ¿no? Que por ahí tendríamos más chances o también sumar kilómetros, ¿no? Que es lo importante al final arriba de estos autos. Pero bueno, ahora intentar terminar las 6 de la Copa Clio, ver cómo la podemos terminar, intentar hacer kilómetros y de ahí en más ver hacia dónde podemos seguir. Te hago una consulta. Sí. ¿Tu copiloto es español, Fernández? Sí, Javier Fernández es de Asturias, así que sí, él es quien me acompaña, ¿no? En un principio fue Pablo Sánchez cuando vino la primera vez a hacer el test con el Rally 4. La intención era correr con él el año pasado una copa de otra marca. Pero bueno, al final no pude por el motivo del presupuesto. Igualmente el equipo me llamó bueno, yo estaba con 17 años y la intención era poder venir y hacer algún rally o lo que sea. No contaba con el presupuesto y gracias al apoyo de Amor Vidal me abrió las puertas de poder venir acá y aprender, ¿no? Y empezar a nutrirme de información que no tenía realmente. Y así que aproveché los 3 meses que estuve el año pasado y hice contactos para este año, bueno, conseguir el presupuesto y los apoyos para estar arriba del auto, y es lo que se logró y lo que estamos intentando ahora darle continuidad. Bien. ¿Te costó mucho adaptarte o sea, yo estoy seguro que el cambio fue muy grande, ¿no? En cuanto a la tierra, al asfalto, pero también hay un salto de sistemas de trabajo, calculo. Acostumbrarte a los sistemas de trabajo españoles en cuanto a taller, en cuanto a pruebas, en cuanto a infraestructura. ¿Notaste mucha diferencia? ¿Es algo mucho más profesional? ¿Es parecido acá, pero con otros medios? ¿Qué sensación te dio? Sí, a ver, yo para darle un resumen rápido, yo al Mundial fui por primera vez acá en Portugal, no había ido nunca a Córdoba, no fui nunca a un rally, al Campeonato Argentino, solo fui cuando fui a Misiones. Así que mi salto es del misionero al Supercampeonato de España, ¿no? Y al europeo con estos pilotos y al mundial con el equipo y demás. El salto fue grandísimo, ¿no? Pero al igualmente, gracias a la gente que me acompaña acá, gracias al equipo de Vidal, es una familia, y se me hizo mucho más llevadero, ¿no? Aparte que bueno, al final sos joven y tenés ganas de aprender y soy de muy curioso y de meterme y demás, así que realmente me costó, pero no tanto, no lo que hubiera imaginado, y agradezco, ¿no?, haber estado y haber caído acá y estar en un pueblo de 8.000 habitantes con una familia, nos conocemos entre todos y eso hace que sea mucho más fácil y no te pone la mochila de decir estoy en un equipo como el que realmente somos, ¿no?, sino que somos una familia, somos un grupo de amigos y le damos para adelante. Al final, lograr eso realmente hoy a este nivel, yo veo a los otros equipos y sé que es complicado porque cuando hablo con personas del ambiente, pero bueno, nosotros tenemos la suerte esa y espero que siga así, ¿no? Venías diciendo, hablaste de que te fuiste muy chico, sos muy chico, que dejaste la familia y demás. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo lo estás viviendo? Calculo que por esto que decís ahora al final no se hacen tan difícil. Esto de que estás en un pueblo chico, que se conocen todos y demás. Pero bueno, también debe haber ahí un componente, ¿no? Sí, al final yo, mis viejos son separados, vivía con mi madre, después volví con mi padre al pueblo y costó, ¿no? Costó sobre todo los primeros días, ¿viste? Que decís, realmente acá estamos lejos, ¿viste? Que no es chepa, me vuelvo, ¿viste? Entonces, pero tener la motivación de todos los días entrar por la puerta del taller y mirar dónde estás y saber de lo que venías, digamos, y decir, hay que darle para adelante, ¿viste? Entonces se lleva mucho más fácil. Y sobre todo, como lo que decía, los amigos y demás, el ingeniero para mí es hoy mi mejor amigo acá, y al final salimos a entrenar juntos, vamos en un grupo que si tenés la mente ocupada pasa, ¿no? Al final obviamente la familia se extraña, pero al final estás haciendo lo que te gusta y sé que es el momento de hacerlo.
Hugo Enrique es tu ingeniero, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Cómo te llevas con él? Bien, bien, de 10. Ahora tiene mucha vergüenza, por eso no vino, sino iba. Le quería convencer que se venga. Él vive en el piso, en el tercer piso. Bueno, le dije, pero ahora ya debe estar durmiendo. Pero bueno, realmente bien. Cuando yo llegué, él recién también llegaba al equipo. Y bueno, le empecé a quemar la cabeza y quería aprender todo lo más rápido posible. Y así que ahí dijo, bueno, este o quiere aprender o quiere aprender. Entonces, bueno, hicimos una gran amistad y hoy realmente nos llevamos muy bien. Me conoce tanto como arriba del auto como abajo, muchas cosas, ¿no? Al final los domingos y días que tenemos libre y demás, salimos a hacer cosas juntos y demás. Y bueno, él también al ser joven me ayuda muchísimo, ¿no? Es que aparte creo que es muy importante que vos tengas mucho contacto con lo que es el ingeniero del equipo para ir aprendiendo y para poder volcarle tus sensaciones del auto, ¿no? Calculo, para puestas a punto, para lo que sea, tenés que estar bien empapado en lo que es preparación o lo que es el comportamiento del auto como para poder trasladárselo a él y hablar el mismo idioma, se me ocurre, ¿no? Sí, totalmente, sobre todo cuando yo venía del karting misionero y le decía barre la trompa, por ejemplo, y qué sabía él que era la trompa, ¿viste? O va de cola, y ellos, entonces al tener confianza, yo le digo, bueno, yo lo digo así, ¿cómo hay que decir? Y toda la comunicación que hay que tener con un ingeniero, tanto con él como con cualquier otro que me pueda cruzar en mi vida, ¿no? Entonces eso es lo que siempre lo planteamos y él siempre me plantea. De tener la comunicación con él, comunicación que pueda tener con cualquier ingeniero, como la que pueda tener con él, ¿no? Así que está muy bueno de poder tener la confianza de poder equivocarme a la hora de transmitirlo, ¿no? ¿Y con el copiloto, la relación con el copiloto? Bien, bien, con el copiloto bien. Lo único que no nos conocíamos nosotros previo a la carrera, yo lo conocí el martes antes del rally. Hicimos notas con cámaras y demás, con videollamadas y eso, para ver cómo, bueno, a ver qué idioma hablábamos, ¿viste? Claro. Y nada, al final, bueno, el martes antes del rally nos conocimos, el miércoles fuimos a hacer hoja de ruta y bueno, el viernes estábamos corriendo, así que dentro de todo bien. ¿Fue muy difícil comprender a tu copiloto? Yo creo que, bueno, a ver, ahí hubo momentos que sí, pero fluyó porque en el sentido que yo había trabajado mucho con Pablo, sobre todo en acomodar mis notas al sistema que se utiliza acá, ¿no? Entonces, al tener ya mi forma de notas así, corrí el rally de Aristóbulo el año pasado, que es el rally de mi pueblo, con ese sistema de notas, y hice muchos kilómetros haciendo notas, ¿no? Hacía hoja. Y le decía a cualquier amigo y le decía vamos, o algún amigo que sabía que más o menos cantaba la hoja de ruta, vamos, y iba cambiando, ¿no? Y iba metiéndole eso. Entonces al final no costó tanto, por ahí lo que más costó fue que al final es como jugar un videojuego, ¿viste? No es como un copiloto argentino, al final decís, estamos o no estamos, agarrar ese feeling hasta que hicimos unos kilómetros, y sin duda que cuanto más kilómetros íbamos haciendo, más cómodos estábamos, pero realmente mejor de lo que me hubiera imaginado. ¿Qué diferencias hay con las notas? ¿Sabes? Después ya te vamos a meter en el juego, en el RallyAr, que sabemos que lo estuviste probando. ¿Qué diferencia hay con las notas que canta Carlos? O sea, en la nomenclatura. ¿Alguna diferencia que te haya parecido destacable? En cuanto al sistema, yo uso el sistema del 6 al 1. La 6 más rápida y el 1. Pero el sistema de RallyAr es el sistema que yo usaba cuando arranqué. La derecha 2... el sistema, el básico, que creo yo que es el mejor para arrancar, y después, bueno, ya se van añadiendo cosas y demás. Las notas de acá siento yo que son unas notas que son mucho más exactas, que realmente escribís en la hoja de ruta por dónde va a pisar el auto, ¿no? Que al final en la tierra creo yo que tenés más un tiempo más de poder acomodar el auto, de poder hacer diferentes trazadas y demás, pero el asfalto tiene que ser mucho más exacto porque realmente después penas mucho, y sobre todo en esta categoría que son con poca potencia, ¿no? Entonces ahí creo yo que es la gran diferencia. Pero en cuanto a un copiloto español y un copiloto argentino, la diferencia está en la simple tonada, ¿no? El argentino para mí canta la hoja de ruta y el copiloto canta las notas, por decirte, lee las notas. Claro. El argentino canta la hoja de ruta.
el bicho del bono o cualquier otro. O sea, a ver, hay una gran diferencia, pero a ver, yo siempre voy a pelear por lo nuestro y me voy a sentir más cómodo con el argentino, pero por una cuestión de haber nacido ahí. Claro, sabés que yo sí, hay una tendencia, viste, de incluso acá en el país, en un momento de cantar las notas absolutamente neutras, viste, o sea, cantar la nota sin ningún tipo de emoción, tonada ni nada, viste, una cosa tipo más robótica o más de videojuego, que yo dije, no me gusta, hay que ponerle pasión, viste, hay que divertirse, hay que compartir con el piloto toda la emoción que están viviendo los dos en ese momento, viste, y tiene que ser alegre. Es raro. Sí, totalmente. Tiene que ser eso divertido. Eso es lo que le plantea a Javi en un momento, y realmente Javi tiene muchos cambios de tono que ayuda a que acá haya sido más fácil, creo yo, ¿no? Pero fue lo primero que le planteé, le dije, mira, yo corrí con mi hermano y mi hermano canta la hoja de ruta. O sea, yo necesito que me cambies los tonos, porque si vos me decís derecha 6 para la derecha 1, yo no sentí ningún peligro. Pero si vos me decís derecha 6 para la derecha 1, digo, ah, acá nos matamos, entonces freno. Claro. Tanto así como para acelerar, ¿viste? Decís, al final es quien te lleva la mente arriba del auto, vos vas acelerando y creo yo que el copiloto tiene que ir gestionándote o dándote más o trayéndote cuando por ahí salís medio fuera de la caballeriza. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, es así. El copiloto es el que está viendo todo desde afuera y está viendo lo que está pasando. Porque a veces uno sale demasiado pasado o sale demasiado lento. Y el copiloto es el que te tiene que levantar o bajar según lo que está viendo, porque lo está viendo desde otro punto de vista, digo yo. No intervenir directamente, pero bueno, con las notas ir arengándote o bajándote, se me ocurre a mí, ¿no? Llevar el control del tramo un poco. Sí, te gestiona, realmente te gestiona, y yo creo que ahí está la diferencia entre los copilotos buenos, ¿no? Que saben manejarte la mente y saben manejarte, saben leerte cómo te sentís y saben leer todos los panoramas, ¿no? Cómo está el auto, cómo venís vos, cómo llegás a la carrera, todo. Y creo que lo bueno es que al final yo soy, como hace un ratito antes de empezar a grabar, hablo y me suelto mucho con las personas, ¿no? Y le soy sincero, como soy natural, ¿no? Entonces con él también, y tuvimos un largo viaje de unas 4 o 5 horas para llegar al rally y fuimos hablando mucho, y eso fue haciendo que tengamos la confianza y que él sepa, como le dije yo, no, o sea, acá tengamos confianza que al final estamos los dos dentro del auto, no vamos a correr para ningún lado al final. Así que bueno, bien, contento con él y esperemos seguir. Bien. Y ahora sí te llevamos a lo que es el simulador. Dijiste que lo tuviste probando. ¿Qué te gustó? Contanos un poco la experiencia y a lo que le preguntamos a todos los que lo prueban, que después tienen la suerte de subirse a un auto de rally, ¿qué tan fiel es el simulador de rally? Para mí el Renault 18 es el que más se parece de todo, ¿no? Al final, después, por decirte, un DIR, todo esto, está bien, está muy bueno, pero el 18 te da la sensación del auto, la física, el movimiento, te envuelve adentro, y sin duda que eso lo que me llamó muchísimo el juego y lo que, bueno, me llamó a mí y a todos mis amigos y que nos estuvimos ahí metidos, porque te da la sensación de que el auto, de que no siempre el auto es algo lineal, que viene por donde tiene que venir, no, el auto al final tiene cambios y esos cambios, transmitirlo a un simulador realmente está muy bueno. Bien. Los caminos de España, ¿cómo son? Con diferencia a los caminos argentinos, digamos, si bien hagamos diferencia de tierra, de al asfalto, por lo que uno ve en simuladores, lo que ve en juegos, son demasiado sinuosos los caminos españoles. Sí, realmente son así. Para ir a donde quieras, acá vas, pum, pam, pim, y le digo, no, tenés un tramo por cualquier lado, ¿viste? Son angostos y con árboles y muy, muy tramos de rally, ¿viste? Muy, muy tramos realmente. Es como yo le digo a veces, es como un tramo del rally de Misiones, pero con asfalto y más fino, ¿no? Entonces está realmente
Está bueno, está bueno. Y sí que se parece en los tramos que son del español al juego español. Sí. Se parecen bastante, sí. Bien. Y en el pueblo, decías pueblo chico, bueno, 8.000 habitantes, ¿cómo se vive el rally? ¿Cómo vivís vos siendo piloto de rally adentro del pueblo? Digamos, ¿te conocen o pasás absolutamente No, no, desapercibido? soy uno más, soy uno más, soy un chico de Vidal, viste que acá la familia Claro. Vidal fueron 2 veces campeón de España y Sí. tienen el peso, ¿no? Amador tiene el peso, pero realmente ni Amador tiene dentro del pueblo el peso, ¿no? Sigue siendo Amador, o sea, no, 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 Bien. hay eso que por ahí hay cuando vamos a los rallies, por decirte, Ourense o Ferrol, que están a 70, 80 kilómetros. Que tenemos que, a ver, que tienen que salir uno o dos mecánicos a correr la gente afuera de la asistencia para que el auto salga de la asistencia, ¿no? De la cantidad de público que viene ahí a la asistencia. Eso no lo tenemos acá en el pueblo por una cuestión de que es pueblo, o sea, nos conocemos y te hace amigo del carnicero y le conoce al del correo y realmente está bueno, eso está bueno porque al final te trae los pies a la tierra, no te tienen esa burbuja que al final no, es una burbuja. Sí, te hacen sentir Pero, en casa. y totalmente, totalmente. Aparte, el rally español, desde mi punto de vista, es muy, como muy mediático, ¿no? Tiene mucho circo de estilo nuestro campeonato de circuitos allá. Y es divertido, ¿no? Es divertido estar en el ambiente y demás. Pero lo mejor es venir a casa, o sea, venir al pueblo y seguir siendo el mismo. Bien, pero bueno, incluso en el pueblo el rally es fuerte, digamos. Esto que Sí, decías de al conocido, no final sé. es fuerte, pero la gente no, por así decirlo, nosotros tenemos un tramo que solemos ir a probar y demás, y la gente, nada, pasa y ve un auto de rally y pasa un auto de rally. No es que hay, es más, creo que no hay más autos de rally que no sean los que tenemos nosotros en el taller, no es que la gente tiene más autos de rally, sí que en la zona es muy fuerte, todo lo que es la Costa de la Muerte, pero no es que el pueblo en sí tenga mucho. Bien. Muchos pilotos y demás, como por ejemplo mi pueblo, en cada 100 metros tenemos un auto de rally. Un taller, un taller. Claro. Escúchame, y una pregunta que te iba a hacer es, ¿cuánto contacto podés tener con el auto? O sea, ¿se puede probar, se pueden hacer kilómetros? ¿Es muy caro hacer kilómetros? ¿Estás muy limitado? O sea, me refiero a desgaste de pastillas, desgaste de gomas y todo eso. ¿Cuánto podés entrenar antes de un rally? O sea, o tenés contacto muy poco con el auto y te subís cada vez que hay que salir, digamos, a correr. A ver, esto es como la carrera a caballo. Una vez me dijo un amigo que tenía a caballo, podés comprar un caballo por tu camisa o por todo lo que tengas dentro de tu casa, ¿no? Entonces por ahí sí que es cierto que es carísimo, es casi como un rally, ¿no? Los kilómetros son lo mismo, ir a probar o ir a correr prácticamente los kilómetros, el desgaste que tiene el auto es el mismo, pero lastimosamente yo al tener el Clio en Madrid, que lo lleva otro equipo, me es mucho más costoso, porque en Madrid no hay tramos, ¿no? Tenés que movilizar todo el equipo y sí que acá nosotros tenemos la suerte de tener tramos para probar y demás, y eso hace que sea más económico, ¿no? Dentro del equipo nuestro. Pero sí, al final es muy caro, es prácticamente como ir a correr porque el desgaste en sí es el mismo. Pero lo que te brinda sí que casi es mucha más información que la que puedes conseguir en un rally. Claro. En el rally ya saliste, digamos, ya salís a escena, ya todo está echado del momento y tenés que cuidarte de no mandarte un moco, o sea, de tener cuidado de ir de menos a más buscando los límites. En vez en pruebas, si bien te tenés que cuidar también, ya la curva la hiciste para un lado, la hiciste para el otro, la conoces y ya lo tirás con un poco más de confianza y conociendo más el terreno, ¿no? No es una curva entre mil, sino que estás por ahí probando un poco más los límites o cómo se comporta, se me ocurre a mí, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo lo que puedes probar son cosas en el auto que, sin el miedo a que, y si me va mal, hacer un cambio. Porque, a ver, nosotros pusimos en el Clio, tampoco el Clio Rally 5 no es que tiene muchos cambios por hacer, pero lo poquito que teníamos era ponerla a cero y vamos a cero hasta el final, porque no sabemos cómo le va a caer al auto y cómo te va a caer a vos el cambio, ¿no? Entonces es dejarlo así. Sin embargo, en un test, no, en un test. Haces el cambio y decís, bueno, mejoró, y después probás para atrás y lo volvés para adelante y podés cambiar muchísimo.
y vas al rally con la información exacta y decís, bueno, ponemos esto y sabemos que funciona. Claro. Bueno, justamente hablando sobre los cambios y el seteo que se le puede llegar a hacer al auto, nos comentabas previamente que tuviste la oportunidad de, también de probar otra marca, en el caso que nos comentaste fue la del León, y comparabas mucho el Clio con una sensación que vos habías tenido en la época del karting, un auto mucho más rígido, pero más amable al manejo. Sí, a ver, es un auto que, como les dije, un auto que el chasis te acompaña prácticamente en todo lo que quieras hacer. Si sabes gestionar el tema de frenos en los tramos largos, frenos y temperatura de neumáticos, realmente es un auto que te permite, que te da la sensación de que es un auto de calle, por así decirlo, un auto que no es que decís, uy, esto tiene mucho cambio de un momento al otro durante el tramo, sino que es un auto muy lineal y que te acompaña todo el tiempo, ¿no? Que decís, vamos por acá y va, y frene y frena, es un auto que tiene todo, ¿no? Por ahí sí, en las partes rápidas, pero un poquito de potencia, por así decirlo, que decís, bueno, y ahora que es todo, por así decirlo, pero después en la parte que tenés mucho técnico de venir doblando y demás, realmente es un auto que acompaña muchísimo, y eso sin probar mucho y con el poco conocimiento que tengo, ¿no? Me imagino pudiendo hacer un buen test y probando diferentes superficies y demás, el potencial que tiene ese auto, y mucho más que el Rally 4, ¿no? Que tiene muchos más cambios que se pueden hacer. Sin duda que el Clio Rally 4 tiene que ser un autazo. Es un buen auto escuela el Clio que estás manejando, digamos. Sí, exacto. El auto que al final te da la sensación de que es fácil y te da la sensación de decir estamos todos iguales y lo que haga yo tiene mucha relevancia, ¿no? En el auto. No es que por ahí vos decís, al final el Rally 4 salís y no sabés con los clics que salió el otro, con los clics que saliste vos, al final esto no tenés tanto que hacer, sino que, bueno, intentar ir lo más rápido. Bien, ahí se demuestra el piloto. Bueno, esperemos. Bueno, compañeros, creo que lo exprimimos bastante. No sé si a alguno de los dos le queda una pregunta más por hacer. También entendemos que es tarde ya en España y que no son horas de andar molestando. No, sin problema. Son las 12:30 casi, pero no pasa nada, bien. Yo le quiero decir a todos que acá abajo del video van a estar todos los auspiciantes de Gonzalo y bueno, y las redes de él. Síganlo, apóyenlo. Esto es el futuro del rally. Es un piloto más que nos va a representar en el mundo y hay que apoyar estas iniciativas y hay que estar ahí, hay que seguirlo, hay que seguirlo por las redes y hay que tratar de volcar todo el apoyo desde acá posible para que a Gonza, que es un tipo divino, ya lo conocen, le vaya bien. Sí, y ojalá que esa lista de sponsor que va a estar abajo sea grande para la próxima nota. Eso, que sea grande y que acompañe también a Rallyar, que hay potencial también ahí, así que hay que darnos una mano entre todos, creo yo, y darle para adelante y seguir soñando, ¿no? Que para eso estamos e intentando cumplir las metas. Totalmente. Facu. Muchas preguntas sobre el tintero que las podemos llegar a hacer fuera de cámara, que nos interesa mucho, sobre la privacidad del rally y con un auto que por lo menos a mí la marca del Rompo siempre me gustó, así que bien. Espectacular lo que nos comentó y lo que nos enseñó de lo que se vive en el exterior. Totalmente. Y vamos a ver si alguna de esas preguntas después las hacemos en alguna próxima entrevista, ¿por qué no? Y lo convencemos al ingeniero de que también esté. A Hugo. Hugo, te queremos. Hugo, te podríamos haber preguntado un millón de cosas. Hugo, te queremos. La próxima, sí o sí. Le hacemos una emboscada la próxima y lo hacemos. Le prendés la cámara cuando no esté ahí y ya empezamos. Claro, y sí. Después no se va a poder ir. Así que bueno. Bueno, Gonzalo, mil gracias. Nos vamos a volver a ver y a hablar seguramente muy pronto. El mejor de los éxitos para lo que viene en la carrera. Ojalá que el 6 de agosto, como decías, puedas estar arriba del auto. Lo deseamos y esperamos después poder charlar y que nos cuentes tus sensaciones después de ese 6 de agosto. Bueno, muchísimas gracias y agradecerle a ustedes y decirles que espero estar también el 6 de agosto y en el caso de no estar, asegurarles de que voy a seguir intentando hasta que
hasta que me dé la vida de representar la Celeste y Blanca, y estoy para eso y lo voy a seguir intentando. Así que agradecerle a usted y esperemos que vengan los éxitos. Así es. Seguro que así, sea, así sea. Seguramente sí. Bueno, con ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar en cualquier momentito en esto que es Rallyar TV. Muchas gracias a todos. ¿El público son igual de locos que acá en Argentina o son más tranquilos los españoles? Vos sabés que eso me sorprende, vos sabés que hay un... En Ourense justamente el rally pasado me sorprendió la cantidad de gente que había y el silencio que había. Me dio, te da escalofrío porque tenés... Creo que tuvimos que cambiar, no me acuerdo qué era, pero bueno, teníamos 35 minutos para hacer un cambio que se hace en 30, por así decir. Y toda la gente ahí mirando y un silencio que decís... sentí una presión, viste, arriba... que después cuando terminó todo le dije a los mecánicos, acá esto en Argentina sería un loquero, ¿sí? O sea, es como, imagínate un turismo carretera cuando está toda la gente en los boxes, pero con el equipo trabajando, pero todos en silencio, ¿viste? Como que esté la 15 de Chevrolet en silencio, una locura, pero bueno, está bien. Sí, eso es la idiosincrasia. Ojo, uno ama los gritos, ama el descontrol y todo eso, pero porque se crió acá, ¿no? Allá sí. Es otra idiosincrasia y está bárbaro que sea así, porque, claro, hay veces que vos decís, bueno, hay que respetar, están trabajando y todo eso, ¿viste? Porque... Sí, pero realmente al final te deja un poco te deja un poco vendido, ¿viste? Porque no podés ir, che, acá pasame la 10 o lo que sea, claro. Esas cosas. Sí, claro. Que no, sí que hay un... Hay vos también tenés que guardar la compostura, digamos. Claro, que si hay gente no pasa nada, ¿viste? Eso sí, bueno, nosotros creo que somos el equipo que más soltura tenemos entre todos y que más, a ver, ti, no sé qué, y en gallego, ¿viste? Que se putean esto. Entonces hay confianza, ¿viste? Al final hay tranquilidad en eso. Sí, lo vi el 18, ¿no? Tenías mucha hinchada con el 18. Sí, bueno, a ver... Cuando empecé no tenía mucha idea de nada, ¿viste? Entonces va cometiendo errores que al final son locura, ¿viste? Que cuando llegábamos a la asistencia mi papá me quería matar, pero... Eso de ir saltando, pero es todo experiencia, ¿viste? Ahí ya tener la experiencia después de que los amortiguadores explotan, de que el puntaje se rompe. Claro. Empezás a aprender que no hay que darle todo lo que se pueda porque lo compensa. No, que hay que darle lo que uno tiene, ¿viste? Que claro. Pensás que el auto no se rompe nunca y el 18 es un autazo, pero rompe a veces. Igual rompe. Me acuerdo, vos lo debés conocer, aunque sea de oído, a Paulo Soria, que está en la misma clase que vos, pero en Europa. Sí, en el europeo. Estuve en el Mundial de Portugal, estuvimos hablando. Ah, mira. Estuvimos hablando con él, sí, un genio. Y bueno, cuando arranca Soria, nada, hablaba de los semiejes del... Él arranca con N1 con el Gol. Y hablaba de los semiejes del Gol, que no podía pisar. Que no podía pisar doblando, que los rompía. Los rompía, sí. Nos pasa, bueno, le pasa a mi viejo y con el Gol, tiene un Gol también. Corre el Misionero, no es que hace nada muy... Muy guau, pero también rompe. O sea, que ahora le estoy dejando loco a esto para que me digan algo para... Que me den algún secreto, ¿viste? Para hacerle al Gol. Con el 18 claro. Le dejé loco, pero como no entienden nada de carburadores, ¿viste? Yo le hablo de un carburador y... ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Un carburador? No entienden. No, no saben lo que son los rallies, ¿viste? Corren en el asfalto, en electrónica, dale, bro. Y va, pero le digo, vamos a correr misiones con el que hace que hay humedad y empieza, se queda gordo y no sé qué cuento, que tiene que venir el carburista ahí y se pone con su secreto. ¿Probaste el Simu? Sí, yo es más, probé cuando estaban empezando. Me enamoré del Renault 12, del Renault 12, no, sí. El 18. No me acuerdo, un Renault 12 puede ser que esté en el juego, ¿no? No, ahora lo tenemos el R12, claro, porque yo te mandé yo le mandé el del campeonato. Sí, tenés el 12. Sí, sí. Es más, hicimos un tipo copa con mis amigos ahí y le dábamos, ¿viste? Lo que sí, estaba solo, creo que había un tramo nomás, empedrado, creo que nomás tenía notas, o sea, tenía la hoja de ruta.
Ah, no, no, Cuando me entonces mandaste es. un audio la primera vez dije, ¡ay! De las notas del variado. No, entonces probaste el 18 vos, el 18, agarraste lo primero, primero, la Ah, 2.0, una cosa. Pero si yo creo que te. Ah, no, te dije que te la mandaba cuando quisieras instalar, creo que no te a mí mandé creo el. que me pasó, Leo la primera vez. Claro, Capaz ahora ahora. te. Sí, creo que me pasó Leo la primera vez. Pero está bueno. Ahí se unió Agustín. ¿Qué A ver, haces, Agustín. Agus? ¿Cómo estás? Un gusto. Che, sonás al Pato Donald o algo así. Te juro. Yo quiero eso. Yo quiero eso. ¿Cómo haces eso? Yo quiero sonar como el Pato Donald. ¿Y adentro del auto? ¿Sufrí mucho la temperatura? Me muero por No, hacerle todas esas preguntas. Yo me estoy aguantando. en el Sierra Morena pensé que iba a sufrir más el calor, pero no, en el de 30 y largo de kilómetros, que le dije al copiloto que me avise cuando estábamos en la mitad, ¿ves? Me daba una tristeza cuando decía estamos en la mitad del tramo, decía, uy, ¿para qué me decís? Y nada, abría todas las tomas de aire que había para que entre un poco de aire, pero bien, bien, terminamos bien. Se sufre más trabajando o descargando goma y eso que arreglado, arreglado, estaba contento. Claro, ahí estás entretenido, te chupo un huevo Sí, todo, ese es el tema. eso ya. En el 18 sí que hacía más calor en Misiones, en 40 grados. Ah, en el 18 sí, aparte entra polvo, viste que está el clima, entra polvo, Claro, ya. No, 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 el toda tierra 18 muy es más calor. finita. Pero el 18, lo que te debe haber dado, calculo. A ver, vos hiciste karting, entonces en el asfalto te ayuda. Ahora, del 18 con esas suspensiones a esto es algo tan distinto que yo No, pensaba cómo no. mierda se adaptó, porque asfalto y aparte un coche que no tiene nada que ver con el 18. No, 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 con el Renault 18 nada, 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 Y nada, ninguno nada. de El acá en realidad 18. prácticamente. ¿Eh? Y ninguno de acá en realidad prácticamente ese Vos Clio. sabés que a mí me hizo sentir, me dio mucho la sensación del karting cuando era un chasis duro, o sea, un buen chasis. El checkdown, que fue el primer contacto que tuve con el auto, porque tampoco hicimos test ni nada. La primera curva que hice una larga así, que la cola de atrás se levantó, ¿viste? Como ven en el Turismo Nacional y demás. Y dije, ¡buah! Esto dobla, ¿viste? Y dije, ¡de puta madre! Pero no, no, sí, realmente el chasis como va. Y ahí terminamos, le dije al copiloto, mirá, frené mal, hice todo mal. Pero el auto tiene un potencial increíble, eso sí que Nunca le. realmente el chasis dobla. O sea, la llamada viene. El Peugeot, sin embargo, pensaba que iba a ser más parecido al Peugeot, al Rally 4. Pero desde lo que probé yo, a ver, no probé el Rally 4 en asfalto, ¿no? El Peugeot en asfalto. Pero al lado, entre el Peugeot y el Clio parece que el chasis es mucho más dócil, ¿viste? A ver, yo probé en la tierra, ¿no? O sea, no sé, poco panorama puedo sacar del Peugeot en la tierra. Pero como que el Peugeot barría mucho la trompa y costaba que entre y como que me costó más. Y este parecía que te Lo acompañaba mucho. mandaba, se iba, se Sí, acompañaba. volviendo del rally, pasé por la casa de mi copiloto y tiene un simulador bastante copado. No sé, que yo no soy muy conocedor de simuladores y eso, pero bueno, le dije, a ver, prendele, vamos a subir a ver qué puedo hacer ahí. Y tiene los tramos, todos los tramos que íbamos a hacer en el Princesa de Asturias. Súper. Y le probé ahí, está bueno, ¿viste? Está bueno. Realmente hoy los simuladores tienen, creo que están Dirt igual. En Sí. Aceto creo que tienen armado O en claro, lo del campeonato español lo tienen armado en Aceto, que está muy sí. bien armado, muy bien armado. Sí, lo que tiene el DIR es que saltás 150 metros y es poco irreal, es más arcade que simulador. Sí, pero eso sí, pero a ver, está bueno. Al lado de al final te quedas más mirando en toda la gráfica. Que en sí la sensación, Claro. porque como te digo, yo el auto que más sensación me daba, digamos, en simuladores, lo que probé, un Renault 12 de un mod que había, que le probaban, que metíamos los tramos del rallyar, creo que era. Porque vos frenás y el culo se empieza a mover y Empieza a hace mover. lo que hace un auto, ¿entendés? No es esto de que sí, bueno, está todo muy bien, todo muy lindo adentro, todo muy lindo lo que se ve, pero no se mueve el Claro. auto.
Es que yo siempre jodí con eso, que me después de jugar un rato un juego, vos te olvidás de los gráficos, te olvidás y estás concentrado, si es algo, un simulador o algo así, te concentrás en eso y mirás nada más que lo que estás haciendo, o sea, mirás tres puntitos en la pantalla, referencia, te llegó la curva, el frenado y la entrada, no mirás lo gráfico. Entonces el coche lo ideal es que haga lo que corresponde. En el Lear sos un campeón. Te sentás y das todas las curvas y le das y está todo bien. Y está bárbaro que sea así porque es un juego. Y está muy bien que sea así porque todo el mundo puede correr. Yo les cuento siempre a ellos, una vez fuimos a una expo, ¿viste? Y presentábamos este en el centro de en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y nada, se subían los pendejos, no podían dar una curva, ¿viste? Me entraban a, no sé, 80 kilómetros por hora, una curva de dos, seguía el coche, revolcaba al medio del campo, ¿viste? Y les prendía ayudas de manejo y les tocaba todo y no había forma. Y les decía, cuidado, frená en esta, frená, frená. Y no, te bajaban 5 kilómetros por hora y revolcaban más despacio, pero revolcaban igual. Y me pasé una noche convirtiendo este en un juego, porque al día siguiente tenía que poner de vuelta, y se los puse como para que más o menos, pero es frustrante, si no hay gente de simulador, se la pega, ¿viste? Se la pega, para el público común, y el negocio es hacer para el público común, no para nosotros que nos gusta, pero a mí me gusta hacer esto, no quiero sí. un juego. Y nos vamos, hasta la próxima, esperemos que hayan disfrutado de nuestro programa y nos vemos en 7 días desde Tucumán, en lo que será una nueva fecha del Campeonato Nacional. Síganos en YouTube y en nuestras redes, es una forma de apoyarnos. ¡Chao!